Ni un solo paso atrás. Paz en su tumba. Quienes somos parte de la generación de la victoria, rendimos un justo homenaje al arquitecto Sixto Durán Ballén, quien, junto a sus soldados y su pueblo, escribieron una historia de dignidad nacional en la gesta heroica del Alto Cenepa en 1995. Ni un paso atrás. Ni un solo paso atrás. Pamba. Militarizar una zona y retroceder a otras poblaciones, dije no, dije no, dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana, por lo tanto no somos nosotros los agresores, son ellos. No vamos a retroceder. Posiblemente uno de los momentos más para mí más duros fue cuando me vinieron a avisar que habían fallecido las dos primeras víctimas, un sargento de apellido Chimborazo y un soldado de apellido Pilco. Y yo sentía como que yo los había mandado a su muerte, porque fui yo el que decidí que no debería retroceder. El Ecuador, como siempre lo hizo antes, la famosa frase mía que todavía la repite, de ni un paso atrás, fue una especie de orden, diría yo. Gente que vino espontáneamente, nadie los convocó, crearon una reacción frente a lo que estaba sucediendo, y yo salí, y entonces ahí fue que aumenté en ese rato, me salió del alma el decir, no, esta vez no daremos ni un solo paso atrás. Que se un paso atrás. Un paso atrás. Un paso atrás. La tesis de las varias propuestas de arreglo que yo había hecho, si había conversado con el presidente Fujimori, todas eran a base de que se nos reconozca que éramos un país fronterizo del río Amazonas. El presidente de la República aprovechó el vuelo Quito-Loja para resolver varios asuntos inherentes a su alto cargo. Al llegar a Catamayo, fue recibido con todos los honores y de inmediato se trasladó en medio de una calle de honor hasta la plaza central de Catamayo. A su ingreso, fue largamente ovacionado por los presentes. El municipio de este cantón condecoró al ministro de Defensa y al presidente de la República, declarándolos héroes nacionales de la paz. En su intervención, el presidente manifestó que ha querido estar presente en las provincias fronterizas para encabezar el sentimiento de gratitud a los soldados de nuestra patria. Y en Loja, por primera vez, la plaza central de aproximadamente 15.000 metros cuadrados se vio totalmente colmada de personas. Cerca del mediodía y recorriendo a pie buena parte de la ciudad, entró a Loja el presidente acompañado de los ministros de Defensa, Gobierno, Energía, Vivienda y otros altos funcionarios públicos. El recibimiento fue inédito. Desde donde comienza la ciudad y hasta el parque central había miles de personas para ovacionar a la comitiva. El presidente, visiblemente emocionado, no cesaba en extender su mano. Apenas ingresó, a él y al ministro de Defensa les fueron colocadas dos coronas de laureles. Al iniciar su alocución dijo estar gratamente sorprendido del recibimiento. Completamente desproporcionado al tamaño de la ciudad. Y que podría decirse que en proporción a la población de la ciudad y la provincia, debe ser probablemente el de mayor proporción. El presidente, que tuvo que interrumpir su discurso varias veces dado los gritos de ovaciones, señaló que las Fuerzas Armadas estuvieron preparando a raíz del conflicto de Paquilla, pero no para una ofensiva. Se han estado fortaleciendo, se han estado preparando para precisamente poder llevar a cabo la acción que hoy lo han hecho.
nombre de nosotros, los 11 millones ecuatorianos. Y no hemos retrocedido ni un paso atrás. La concentración culminó con un gran Vive el Ecuador, hoy y siempre. ¡Soldado Monte! ¡Contra el mirador! Y no hemos conseguido ni un paso atrás. Fortaleciendo, se han estado preparando para precisamente poder llevar a cabo la acción que hoy lo han hecho, a nombre de nosotros, los 11 millones ecuatorianos. Y no hemos retrocedido ni un paso atrás. La concentración culminó con un gran Vive el Ecuador, hoy y siempre. Quienes somos parte de la generación de la victoria, rendimos un justo homenaje al arquitecto Sixto Durán Ballén, quien, junto a sus soldados y su pueblo, escribieron una historia de dignidad nacional en la gesta heroica del Alto Cenepa en 1995. Ni un paso atrás. Ni un solo paso atrás. Paz en su tumba.